Siempre es difícil hablar después de Juan Villoro, pero Fernando Savater logrará conseguirlo. Fernando. Queridas amigas, queridos amigos, bueno, pues yo estaba oyendo aquí a hablar de una persona y han hablado tan bien que me gustaría conocerla. Realmente, no, desgraciadamente, no creo que no la conozco personalmente. No, ellos, esos amigos, llevados bueno, por la amistad y por la generosidad de la amistad, han hablado del que yo hubiera querido ser. Desgraciadamente me he quedado bastante lejos, pero me ha gustado ver dibujado así esa figura del que yo hubiera querido ser, ¿no? Una vez le preguntaron a François Mauriac, el gran escritor francés, premio Nobel, quién hubiera querido ser de no haber sido Mauriac. Y él dijo: Moi-même, me réussis. Yo mismo, pero logrado. Yo mismo, pero bien, ¿no? O sea, bueno, yo también hubiera querido ser yo mismo bien, y eso es lo que han descrito estos amigos, ¿no? El que yo hubiera querido ser, pero muchas cosas se interpusieron en el camino. De todas maneras, creo que, bueno, yo no soy un filósofo. Es decir, el filósofo, guardo mucho respeto por los filósofos, creo que son necesarios, pero también creo que son necesarios los maestros, los que acerquen la filosofía de los grandes pensadores a la gente común. Yo es lo que he intentado hacer, he intentado esa labor de mediación. He intentado preparar el camino para que parezcan más filósofos. Es verdad que, en fin, nadie llega a gran pianista a ser un Glenn Gould o un Arthur Rubinstein si no sabe solfeo. Entonces, yo he sido un profesor de solfeo, pero no me confundo con los grandes pianistas. Los grandes pianistas son otra cosa. Y dentro de eso, esa búsqueda de una duda creadora, no una duda simplemente paralizadora, no una duda que te deja sin saber por dónde salir, ni, en fin, bueno, después de todo la vida es tan corta, ¿verdad?, que tampoco es tan importante, ¿no? Decía un poeta y aforista español, José Bergamín, decía en uno de sus aforismos: ¿qué más te da no saber a qué carta quedarte si después de todo no te vas a quedar? Pues eso es lo que nos pasa a todos. ¿Qué más nos da no saber a qué carta quedarnos si no nos vamos a quedar? Pero en fin, uno de todas maneras quisiera saber un poco más, y para eso, pues yo efectivamente, en buena medida también un poco como el padre, como don Luis, el padre de Juan, pues he querido abrir todo tipo de dudas y de posibilidades, etcétera, a aquellos jóvenes a los cuales he tenido que dar clases. Bueno, en mi vida, y la gran suerte de mi vida es que yo siempre he estado cerca de los jóvenes y hablando para ellos. Eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y bueno, mi hijo, pues el pobre, cuando era pequeño, también tuvo que padecer estas cosas, esta especie de un papá que quiere ser educador y que quiere. Y ya he contado alguna vez que descubrí que tenía que, en fin, que empezar a optar, a ser menos vacilante en mis planteamientos, cuando mi hijo, que tenía entonces 6 años o 7 años, volvió del colegio y me dijo: papá, me han dicho en el colegio que los Reyes Magos no existen. Y yo, claro, ante esto, pues me quedé un poco, en fin, no, no, yo siempre trataba de darles el pro, el contra de todo y tal. Y entonces yo, pues, dije: bueno, sí, efectivamente, hay escuelas de pensamiento que dicen que no existen, pero hay otros que dicen que existen. Y entonces él se quedó mirándome y me dijo: ¿sabes, papá? Yo creo que eres el único papá del colegio que cree en los Reyes Magos. Entonces, claro, ya decidí que había que optar un poco por definirse un poco más, porque ni mi hijo ni yo merecíamos ya tener conversaciones así, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, ese camino de búsqueda, de dudas, etcétera, ha sido un camino que para mí ha sido vital. Yo me hubiera gustado ser un gran teórico. Hay personas, digamos, que tienen una enorme capacidad de abstracción, y de eso vivimos todos, ¿no? La capacidad de abstracción es lo más extraordinario en cuanto. Lo que da a la mente humana, además, extraordinario, es la capacidad de abstracción. Pero otros tenemos menos capacidad de abstracción, pero quizá más posibilidad de convertir esas abstracciones
en ejemplos, en quizá en anécdotas que pueden servir de categoría para algunas cosas. En fin, que, en una palabra, que podemos ser aptos para enseñar. Yo creo que para ser un buen maestro, hace falta ser algo ignorante, más bien ignorante. Yo por eso he sido un buen maestro. Es decir, yo eso sí creo, sinceramente, modestia aparte, que he sido buen maestro porque soy bastante ignorante. Los grandes sabios son malísimos profesores porque no entienden la ignorancia de los demás. Yo tengo compañeros míos que saben mucho más que yo, pero que los alumnos les impacientan. Dicen, son tontos, no saben. Pero yo, no, claro, yo por eso nos pagan a nosotros, para que sepan más. Pero ellos no comprenden. Yo comprendo muy bien lo que no comprenden los demás. O sea, cuando voy a explicar algo, como yo también me ha costado entenderlo, entiendo qué es lo que se le resiste al otro y que el otro no termina de entender. Y eso sí, en ese campo creo que por lo menos algunas cosas se logró aclarar y he logrado. Esa función sí creo que la he podido cumplir. Esa, y claro, para mí la filosofía ha reflexionado siempre sobre cosas prácticas, la razón práctica que se llama, es decir, los valores, la acción, las decisiones, los deberes, y no, esa toma de postura me parece imposible explicarla y defenderla cuando uno mismo se mantiene imperturbable y detrás de una muralla, ¿no? Ha habido profesores de ética, sí. Ha habido profesores de ética que no han querido meterse en el tráfico de los ejemplos y de ser un ejemplo, ¿no? Max Scheler, por ejemplo, fue uno de los grandes teóricos de la filosofía, de los valores, en la primera mitad del siglo pasado. Scheler, que tenía una obra famosa en la que jerarquiza los diversos valores que nos mueven a los seres humanos. Los más bajos son los valores sensuales, luego pues, están los valores artísticos y después los éticos y los religiosos, que son los últimos, y hace una jerarquía. Y en una ocasión, estando en su seminario con sus alumnos y hablando de esas altas cuestiones, pues sonó el teléfono y Scheler se metió atrás en el despacho y estuvo hablando por teléfono evidentemente con una mujer, y los alumnos les dio la impresión de que la conversación del profesor Scheler estaba más cerca de los valores de abajo de la lista que de los de arriba, ¿no? Total, que cuando salió Scheler de la clase, todo el mundo le estaba mirando con una expresión bastante acusadora y tal. Entonces, dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Y tal. Por fin alguien le dijo, bueno, no, es que nos ha parecido ir. Y te dijo, Scheler, miren ustedes. Cuando ustedes van por una carretera, verán unas señales de tráfico, una flecha que señala a Múnich, a Berlín. ¿Ustedes lo han visto? Sí, claro. Ustedes nunca verán a una de esas señales que echa a andar por el camino que está marcando. Digo, señor profesor de ética, somos igual. Yo soy una flecha que marca un camino, pero no tengo por qué ir por ahí. Bueno, no, yo he intentado más bien, en cambio, responder a lo que se dice en el Mio Cid, ¿no? En el cantar del Mio Cid, a un personaje que está de alguna forma haciendo loores a otros y predicando la batalla, pero a él no se le ve con ganas de entrar, dice un verso que otro le dedica, dice, lengua sin manos no eres de fiar. La lengua sin manos no es de fiar. Yo he intentado ser una lengua con manos. Es decir, yo he intentado que de alguna forma, si había que hacer algo, decir algo, pues uno estuviera allí también. Yo he intentado ir por el camino, he intentado ser el poste que camina por la carretera. Sobre todo porque la cosa que más abomino y que más me asquea, me asqueaba antes de joven y ahora todavía más, es esas personas adultas, esos viejos en ocasiones incluso, que dan instrucciones y animan a los jóvenes a la violencia y a la muerte. Eso es lo que me parece más repelente de todos. El que sean siempre los que no van a ir a la batalla, los que hacen ir a la batalla a los demás. Los que no van a morir en la trinchera, los que hagan ir a morir en la trinchera a los otros. Y los que se quedan fuera repartiendo luego medallas, esos
son los que han llevado a la muerte, me refiero a la muerte quizá física en ocasiones, en demasiadas ocasiones física, real, pero también a esas muertes morales, que son la intransigencia, la intolerancia, el enfrentamiento civil, etcétera, etcétera, como tantos vemos. Es decir, esos que están, cuando uno ve esas manifestaciones de jóvenes que te das cuenta de que están manipulados o hipnotizados por algo de exterior y que hay alguien repitiéndoles los lemas que tienen que moverles y moverles para que ellos hagan esa sucia labor que nosotros no quieren hacer. Entonces siempre me acuerdo de lo que decía el Cid, ¿no? La lengua sin manos no es de fiar. Si por lo menos tú ves que alguien se mete en esa batalla que está predicando, bueno, puede estar equivocado, pero por lo menos está equivocado con todo su cuerpo, no solamente con la lengua. Bueno, yo he dedicado también entonces bastante tiempo, quizá con más o menos fortuna, a eso, a intentar poner en práctica algunas cosas. Yo creo que, obviamente, una persona libre nunca se pregunta eso que estamos oyendo siempre decir, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Las personas libres tienen que preguntarse qué vamos a hacer, no qué va a pasar, porque pasará lo que nosotros dejemos que pase. Es decir, nadie va a venir a salvarnos desde ninguna parte. Nada se va a resolver solo. No esos que esperan y que dicen, a ver si el tiempo, nada, el tiempo resuelve tan pocas cosas como el espacio. O sea, nada, no. Las cosas las resolvemos los que nosotros si nos metemos y acertamos y tenemos suerte. Nadie dice que, efectivamente, nadie dice que los buenos vayan a ganar. Nadie dice que nunca los buenos vayan a ganar. A lo largo de los siglos ha habido cosas buenas que han vencido, pero están contrarrestadas por muchas otras, que son evidentemente malas. Y en eso yo les reconozco que ya, quizá con el tiempo, me he ido haciendo bastante pesimista. Yo creo que todos nacemos rodeados de males y vamos a morir rodeados de males. A lo más que podemos aspirar es que los males del final no sean iguales que los males del principio. Eso es lo único que se puede esperar. Bueno, desgraciadamente en la vida, pues yo que he jugado tanto con monstruos y con literatura de monstruos, y bueno, pues antes o después, digamos, los monstruos reales llegan para la vida de uno, y entonces yo ya no me siento con fuerzas de las cosas que hice con alegría, hacerlas sin alegría, sinceramente, tal como la divisa de Montaigne, ¿no? Yo no hago nada sin alegría, pues esa divisa ha sido la mía durante mucho tiempo. Yo todo lo que hacía, bueno, malo, acertado, desacertado, lo hacía con alegría. Pero cuando falta la alegría ya, hacer cosas pues es más difícil. Entonces, realmente me cuesta, en fin, me alegro que haya amigos y personas que tengan esta equivocadamente generosa opinión de lo que yo he hecho. Pero bueno, sí, siempre dejar una buena impresión pues es algo, y sobre todo dejarlo para mí en México, que ha sido, en fin, todo según vamos viviendo, pues se nos van cayendo pedacitos de corazón y se van quedando enterrados en sitios, y yo aquí tengo muchos, muchos pedazos. De modo que cuando me dijeron que viniera, yo sinceramente creo que por última vez aquí a Guadalajara, donde estuve el año que le dieron el Nobel a Octavio, él tenía una conferencia aquí y me llamó para que le sustituyera, vamos, para que le sustituyera, para que ocupara el espacio de tiempo que iba a ocupar él, no para que le sustituyera. Y yo vine y entonces éramos muy poquitos y nos íbamos luego a cenar todos juntos. Estaba, ha muerto también hace poco, mi amiga Luz del Amo, y en fin, pues nos fuimos luego unos días a Puerto Vallarta, y, porque éramos un grupo chiquitín. Ahora fíjense ustedes todo lo que es la feria. Yo he venido muchas veces a lo largo de estos años a la Feria del Libro, y aquí pues ya ven, tengo muchos amigos, y yo pues tengo mucho cariño por esta feria y por todo lo que significa. Voltaire, cuando ya estaba a punto de morir allí en París, en su última estancia en París, el hombre ya prácticamente no podía salir de casa, estaba con
todos los achaques del mundo y 80 y pico años de aquella entonces, que era ya pues, todavía el doble que ahora. Pero uno de sus días en el Teatro de la Ópera cantaba una de sus sopranos favoritas. Y entonces Voltaire, en contra de todo su tal, pues se levantó y se arrastró y se fue allí a ver la ópera. Y cuando terminó la ópera, fue al camerino a saludar a la diva y le dijo: Madame, he suspendido mi agonía para venir a escucharla. Yo no voy a decir que haya suspendido mi agonía, pero bueno, he suspendido un poco el apartamiento, digamos, en el que estoy para venir a estar otra vez con ustedes, con los amigos de Guadalajara, de Jalisco, de México, ¿no? con mis amigos aquí y desearles a todos ustedes lo mejor y dar las gracias a esos que me han acompañado aquí. Muchas gracias.